ustedes, aguántenme. Es que sí me acordé que le dije a Jacek que por Messenger. Sí. Me acordé. Sí, porque no sé por qué me da más confianza hacer las llamadas por Messenger. No sé por qué, pero como que así he hecho las últimas también con con Chofis y con... Aquí está, mira, el amigo. Ya lo encontramos. Mira. A ver, ya le estamos marcando. Sí, es que sale más barato y es un poco más estable. Le estamos marcando ya al amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Ahora sí, la buena, ¿eh? Sí, esperemos que por aquí no pase nada. Le decía a la audiencia que es más estable por aquí por Messenger que por WhatsApp, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues bienvenido mi hermano a La Loco y un gusto tenerte aquí con nosotros. No, ya sabes. Entonces, este Gaiga 20 Fest, hermano. A ver, platícanos cómo surge la idea del Gaiga 20 Fest. Cómo empezaste a cuadrar todo para que el festival se lleve a cabo este 26 de noviembre. Sí, bueno, mira, la idea surge porque yo desde que estaba con mi antigua banda, uh-huh, era un tributo a Mago de Oz. Tratábamos de hacer un evento al año aquí en la Ciudad de México, pues. Uh-huh. Realmente tocábamos más fuera de la ciudad, ¿no? Como Tequino. Parece que me dio mi wifi, permítanme. Les digo, no sé qué pasa con la energía. A lo mejor está muy mal la cosa por aquí. Déjenme no mando un poco. Es que hay que darle cariño. A ver, otra vez, Ana. Van a de nuevo. No sé qué. Parece que no se llama brujería, tengo un brujito. Déjame ir, ¿no? Ya va. Hay malas vibras, amigo. Sí, otra vez vamos a tener ahí problemillas. Pero ya sabes cómo están estos aparatejos. Me contabas de la historia del festi, amigo. Sí, te contaba que con mi banda, hace ya bastantes años, tratábamos un evento al año en la Ciudad de México, ya que tocaba mucho, pero no tocábamos aquí en la ciudad. Uh-huh. Entonces tratábamos de hacer un evento al año grandecito. Uh-huh. Lo realizamos en la sala RR que está por Metro Etiopía. Uh-huh. Entonces yo dejé de hacer tributo activo para dedicarme a hacer pues otras cosas que tuvieran que ver con la música, pero no necesariamente que estuvieran ligadas a Mago de Oz. Uh-huh. Pero quise seguir con esta tradición de hacer pues el evento anual y juntar amigos. Sobre todo lo hacía para mis seguidores de mi página. Okay. Que me habían conocido cantando y tocando Mago de Oz, ¿no? Uh-huh. Entonces después empezamos haciendo algunos
calle seguimos tocando, pero ya como más discreto, ¿no? Y de forma más instrumental, acústica, para empezar a hacer eventos pequeños en, no sé, en salas pequeñas. Y luego el las echaron brujería, tengo. No, hombre, qué mala paz. Sí, ya recuperamos, amigo. Continúa. Evento que hicimos pre-pandemia fue un acústico, y por lo menos con muchas. Ese lo llevamos a cabo. Sí, qué mal. Qué mal. ¿Cuánta brujería tiene? Yo no. No puedo entenderlo. Hombre, qué mal. Ya recuperamos, amigo. Ya recuperamos. Bien, sí, te comentaba que estaba diciendo. El último fue aquí en este centro cultural por el Metro Hidalgo. Y como veníamos haciendo este show anual de forma pues interrumpida, hay mucha interferencia. ¿Por qué nos han abandonado? A ver, dime. Échenos la buena vibra. Sí, amigo, continúa, ya intentamos recuperar. Parece que hay una energía malvada que no quiere que platiquemos. Sí. Yo creo que sí. Continúa, amigo. Íbamos a tocar, a veces iba yo solo a tocar, a veces íbamos más amigos. Bueno, ¿no? Ok. Todas fueron en la sala de Relax, conozco, y la banda siguió haciendo este evento o lo dejó de hacer, pero yo en lo personal quise mantener esto, sobre todo para mis amigos, ¿no? Yo creo que este es el primero o segundo evento que hago. Qué mala, pa. Que realmente. Sí, continúa, amigo. Mi página pues no es totalmente enfocada en Mago de Oz, ¿no? Ajá. Digo, es una banda que me gusta mucho y toco canciones. Pues en mi página realmente hay pues mucha variedad de música, otros instrumentos y así. Entonces, antes era como muy muy privado, ¿no? Con mis amigos. No sé si te acuerdas, yo trabajaba pues en la calle tocando, o en los vagones de metro, o en restaurantes, y así, ¿no? De la vida. Conocí a mi amiga Ana Sihuacoat, que es la que va a dar la conferencia respecto a su colaboración en el álbum Gaia. Y nos hicimos, me platicó la historia. De esto ya tiene algunos años, ¿no? Entonces,
desde entonces había esa inquietud. Para que los que no conocieran tanto a Seth, que es icónico y que es como importante también para nosotros, porque pues habla de la conquista y de cosas muy de México y de América, ¿no? Entonces pues nació con la intención de partir la información o la música gran. Pues yo no pienso y sé más pago, no tiene ninguna mano ajena más que el gran en ese entonces. Okay. Recuerdo bien que comentas tus anécdotas en la calle. Un inseparable tuyo siempre fue Easy, ¿no? El buen amigo Easy. Sí, también va a estar ese día del Gaia Fest. También estuvo en el evento anterior. Con él cantamos Te Guardo Un Beso y creo que Desde Mi Cielo. En esta ocasión pues son sorpresa las canciones que va a interpretar, pero pues él ya está más que confirmado su participación dentro del FEC. Ok, una pregunta, amigo, que te quiero hacer. Sí. En la semana subiste un video de dos personajes. Me parece que fue el vocalista de Dream Theater, pero creo que todos se congelaron cuando vieron la imitación del buen Frankie Rocky Horror, mejor conocido como Frank para los cuates, ¿no? Sí, el primer video que subí fue de mi amigo. En el año 2020, estábamos como en el mero encierro de la pandemia. Me contactó mi amigo que se llama Chus Casado. Él es el líder y guitarrista de la banda española Nightheart. Y con ellos colaboré en su material más reciente, en un tema, si gustas, ahorita te mando el enlace para que lo cheques y para que los que no lo conozcan, pues lo escuchen entonces ese fue el primer saludo de, pues es mi gran amigo, es mi carnal. Ellos estuvieron a punto de entrar en el festival, pero sí, por cosas de tiempo ya no pudimos cuadrarlo. A pesar de que fecha el cambio de foro, ya no pudimos tenerlos aquí en este año, pero probablemente en el año que viene sí sea posible. Y luego pues sí subimos ese video del saludito de Frank. Yo ya tenía hace algún tiempo. Y ya tenía muchas ganas de compartir. Vaya. No, esto es cosa de lo atacado, me cae. Esto es cosa de lo atacado, niño, me cae. Porque también están furiosos con el ovito. Digo, pues si no vas a llegar la invitación, bueno, ¿cómo vas a ver, hombre? No, pero bueno. Ay, Diosito. Señor doctor, ¿qué hicimos nosotros? Dígame, señor, por el doctor, ¿qué hicimos de mal? ¿Qué hicimos de mal? A ver, dígame. ¿Qué hicimos de mal, señor productor? ¿Qué hicimos de mal? Tanta falla técnica, ¿por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué soy tan guapo? Yo no tengo la culpa de que hagan llegar las invitaciones tarde y que no me digan, hombre. Pero bueno. Vamos a intentar conectar de nuevo. Como por tercera vez consecutiva. ¡Mencionamos a Franny! ¡Fran! ¡Nos trajiste mala suerte, amigo! No es cierto. Saludos al buen Frankie. Ya lo voy a tener aquí. A ver si.
viene lo bueno. Sí, amigo, te digo, las malas vibras. Sí, sí, sí. Sí, es que por alguna extraña razón se bota el wifi, no sé por qué. Se bota el wifi. Entonces, me decías de lo de Frankie. ¿Ya vieron la posibilidad de invitarles al próximo, a la próxima entrega del Gaia Fest, amigo? ¿O te gustaría que lo estuviera? Bueno, aquí hay algunas cosas que aclarar. Te comentaba que el evento homenaje a Mago de Oz es anual, pero cada año hacemos algo diferente. Entonces, este año se llama Gaia Fest por el motivo de la conferencia de mi amiga Ana y que se cumplen los... El próximo año se cumplen los 20 años de que salió el álbum, ¿no? Sí. Pero el próximo año nos inventaremos otra cosa, otro disco, tal vez otro aniversario, no sé qué vayamos a hacer, igual y también podría ser más privado, más pequeño, ¿no? Este es el primer evento que somos tan grande. Entonces, el evento sí es anual, pero cada año cambia de nombre. El año pasado, el último año que lo pudimos llevar a cabo antes de la pandemia, se llamó Acoustic Oz. Y la doy ahí. En el video, pues Fran dice que va a hacer todo lo posible por venir, ¿no? Y pues que es algo que nos encantaría a todos tenerlo y darle un poquito de ese cariño que también nos ha dado tantos años. Sí, sí, sin duda. Comentaba él también en el video que, pues yo veo que a él le hace mucha ilusión que todavía le recuerden con Mago, ¿no? Pues, en lo personal no es como que lo recuerde, para mí él siempre va a ser Mago de Oz. Digo, es la banda que me gusta. La banda actual usa el nombre, ¿no? Pero son otros músicos que ni conozco, ni son mis amigos, ni... Y pues tampoco es como que esté mal lo que hacen musicalmente, y sobre todo la producción, porque está pues, muy a nivel, está muy bien, pero no es de mi gusto, no me llama la atención, no me llena, no hay esa magia como con la banda que me gusta, ¿no? Los seis magos, Chus, Moja, Frank, Carlitos, Mohamed, José, los otros dos, o sea, ya fueron 8, Quisquilla y Fernando. Esa es la banda que me gusta. La banda actual usa el nombre, pero Mago de Oz y donde está lo pusieron ellos 8, ¿no? Sí, al menos aquí en América, sí, como tal así fue. Sí, entonces te digo, pues será el mismo nombre, pero el alma y el espíritu ya no está ahí. Tal vez sea solo el cascarón, ¿no? Y pues banda de rock tampoco ya no siento que sea, ya es más un producto, una marca. Y no es que esté mal, o sea, es un trabajo, pero todo el sentimiento, todo el trabajo y el amor que le ponían a los discos, en especial a este último que te menciono, que es el Gaia, que es el disco más mago, que no tiene manos ajenas en él. A diferencia del Gaia 2, que en lo personal a mí no me gusta, ¿no? Está un poquito repetitivo y hay muchas manos ajenas ahí metidas. Entonces, pues, no siento que sea un disco muy mago, además del cambio de estilo y eso. A mi opinión, y lo que sé, y yo que he estado, pues, afortunadamente más cercano a ellos, el disco más Gaia y el mejor disco conceptual que ha habido es el Gaia 1, en novela, en letras, en música, en todo. Digo, pues ni hablar de
que hizo el maestro Sergio Cisneros, ¿no? Uh-huh. Para este disco, que es lo que nos trae este día y el próximo 26 a hacer esta reunión. Okay, amigo. Te quería hablar porque obviamente hoy en día los fans de Mago hacen mucha alusión al coleccionismo. ¿Tú llegaste a coleccionar o tienes aún todavía algún ejemplar físico de los discos que te tocaron a ti de Mago? Sí, claro. Sobre todo me sobreviven algunos, no sé, no los tengo aquí en la mano, pero sí tengo autografiados todos, ¿no? Sobre todo colecciono objetos o cositas que tienen un valor sentimental más grande para mí, ¿no? Un disco lo puede tener cualquiera. Y una firma de unos años para acá, igual no es muy difícil conseguirla, ¿no? Mago siempre ha sido muy accesible. Es muy fácil encontrarlos en su hotel, es muy fácil encontrarlos en una firma, es muy fácil tener contacto con ellos. Pero, por ejemplo, mi boleto de mi primer concierto, que fue el del 2004, tengo todos, conservo todos, pero en especial esos de la época de José Andrea, que es de la banda que a mí me gusta. Conservo mis boletos, conservo mis fotos, los WhatsApp también de ellos, sus números, trato de tener pues contacto todavía, ¿no? Por la amistad de que no se pierda pues esa conexión tan bonita. Uh-huh. Oye, amigo, eres el segundo que escucho que tiene sus WhatsApp. Oye, y obviamente aquí hay mucho niño joven de cómo le hizo. Ya te los imaginarás. Pues es que ya son muchos años, amigo. Fíjate, mi primer concierto, el primer concierto que me enteré que venía, y que ya yo estaba loco por la banda, fue en el 2001 en el Rodeo Chalco. ¡Órale! O sea, te tocaron los primeritos. Sí, pues ahí eran como la segunda, tercera vez que venían. Pero no pude ir porque pues yo tenía 11 años, amigo, entonces... pues mis papás no se les hacía una buena idea, porque sobre todo pues el ambiente del rock urbano es un poquito más para un niño de esa edad es un poquito más, no sé, impactante, no sé si un poquito más rudo, ¿no? Vaya. Entonces yo no pude ir a ese evento, pero conservo una playera de ese día que dice Mago de Oz 2001. Tengo videos de ese día que estaban en internet, pero alguien los quitó. Los tengo en una página mía, a ver si te los comparto al rato. Tengo Satania y El Lago de ese día, de esa gira que era la gira del Finisterra. Entonces, ese fue el primer concierto del que yo tuve conocimiento que iban a hacer, pero no pude ir. Y bueno, estuve muy triste. Y sí, después cuando regresaron ya con Ocesa. Es que hay mucho chisme. No sé si bueno, para brincarnos un poquito, cuando pasó lo de Pantitlán y que ya no pudieron regresar, regresaron con Ocesa. Ese fue el primer concierto al que yo fui, fue un regalo de mi mamá. Fui con mi mamá, con mis papás y con mis primos a verlos al Palacio de los Deportes, muy muy cerquita. Y fue, la verdad, muy impresionante, porque además fue el primer concierto al que yo había ido de esa magnitud. Yo siempre he estado en tocadas, porque mi papá es músico, ¿no? Entonces desde niño he estado muy, muy cerca de la música y de los escenarios. Pero ver el barco original, ver a las personas que admiras interpretando las canciones del disco que más amas, pues no tiene ningún precio. Conservo de ese día mi taza también, mi taza del 2004. Tengo una colección de tazas de cada año. Incluso del último año al que fui, que ya no estaba José Andrea, también conservo esas tazas, ¿no? Tengo mis boletos, tengo recortes de periódico. Tengo muchas cosas, amigo. Igual voy a ver si puedo imprimir algunas cosas, porque las quiero poner también el día del evento. De mi libro de la autobiografía de Chus, que me regaló mi amigo Santiago Bocra, hay unas cosas muy interesantes ahí, como el dibujo original que hizo Frank para el escenario,
datos, ¿no? Ya de, no les quiero spoiler más, pero hay cosas muy interesantes sobre esa gira, que es lo que nos trae este día aquí. Okay, aunque esos datos yo también los he compartido primordialmente de la biografía, así que no te preocupes, la audiencia de La Loco ya sabe de qué estás hablando. Sí, bueno, hay mucha gente que lo sabe y hay mucha gente que lo desconoce también, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, te decía que ya son muchos años, igual yo también cuando era muy joven estaba cazándolos en el hotel, cazando a ver qué día iba a ser la firma. Igual yo creo que todos pasamos por eso como fans. Uh-huh. Y pues llegó un momento en el que estuvimos muy cerca, pues se formó una buena amistad. Uh-huh. Oye, ¿cuántos de los que van hoy a hacer el tributo contigo son contemporáneos tuyos? Híjole, varios. Fíjate, te comentaba en mi primer concierto, que fue del Gallo en el 2004, uh-huh. Y sí estuvo ese día. No, nos conocimos como 6 años después, uh-huh. Pero él estuvo ese día. También amigos que van a ir, que no son músicos, pero que van cada año al evento, uh-huh. También estuvieron ese día, como es el caso de mi amiga Blanche. Uh-huh. Y pues músicos, y está mi amigo que es nuestro Mohamed mexicano, que es Rodrigo Romero, que es violinista de también otro tributo a Mago, que es el tributo de mi amigo Easy. Estuvo mucho tiempo con ellos. Céltica, ¿no? ¿Mandé? Ajá, sí, con Céltica. Céltica. Antes llamado Céltica, ¿no? Uh-huh. La idea de este evento es que no nos vean divididos. Somos, dentro de la Ciudad de México y el área metropolitana, somos muchos tributos, ¿no? Sí. Y con muchos años. Y todos nos conocemos y todos somos amigos. Digo, por ahí habrá alguien que opine diferente, ¿no? Pero pues la idea es esa. Va a haber amigos ex de la orquesta, va a haber amigos de Céltica, uh-huh. Amigos de Satanael, como ya habías entrevistado también apenas a mi amigo Adrián, ¿no? Sí, ven aquí. Lo que queremos es que no nos vean divididos, que nos vean unidos, sobre todo para empezar a darle foco a la escena en México, ¿no? Porque creo que en España sí han tenido como una manita bandas como Deble, ¿no? O sea, que igual conozco de hace muchos años y que también en algún momento tocaban rolas de Mago de Oz, uh-huh. Pero aquí no, aquí como que está muy abandonado, ¿no? Entonces, pues si podemos hacer algo al respecto, creo que hay bandas que valen muchísimo la pena, ¿no? Ya ni siquiera hablo por mí porque pues yo soy músico y me encanta la música y me encanta compartir, pero a mí me encanta también, sobre todo, resumir a mis amigos, ¿no? Sí. Resumir lo buenos músicos que son, los buenos cantantes que son, los buenos violinistas, los grandes guitarristas que son, y que pues no nacieron ayer, ¿no? Tienen muchos años en el medio. Y pues sí, que la gente que no los conoce los empiece a conocer, la gente nueva también, que los vaya escuchando, que se vaya promoviendo, se vaya haciendo más grande este gremio, ¿no? Porque pues tenemos nosotros aquí en México, ahora sí que la bolita del rock urbano, la bolita del metal, ¿no? Pero dentro del folk metal creo que no se había hecho un evento así en el que nos uniéramos. Qué bueno que mencionas a Adri. ¿Qué opinas de la anécdota que nos contó la vez pasada? Porque tú estuviste también en un tributo, te enfrentaste a, bueno, de todo un poco, ¿no? Egos, personas que se querían hacer pasar por el líder. ¿Tú qué opinas de esa, pues, anécdota? ¿Y cuántas anécdotas tú nos puedes contar de que tú tuviste con Tributos a Mago? Yo te podría contar las que quieras, pero también siento que no vale la pena entrar tanto en polémica, ¿no? Uh-huh. Hay
cosas muy graves también dentro del metro. No por ser fan del mago te hace ser buena persona, ¿no? Empezando porque, las letras de mago siempre han llevado un mensaje bonito. Sí. Y hay gente que a lo mejor navega con esa bandera de yo escucho a mago porque las letras son positivas y son bonitas y te dan un buen mensaje, te hacen una buena persona, pero por dentro eres otra cosa, ¿no? Ok. Entonces alguien que se conduce por la vida diciendo la amistad y diciendo navegando con esa bandera de ay sí mis amigos y esto y lo otro y por atrás te dan una puñalada, pues no creo que valga la pena hablar de esas personas, la verdad. Ok. Amigo, tú me comentas que obviamente y me da muchísima curiosidad de lo que comentas, de que obviamente, y me sorprende porque la gran mayoría de los fans estamos conectadísimos con el Gaia 2, más que con el Gaia 1, vaya... Es como más popular. Sí, muchos estamos conectadísimos con ese disco y hay muchos tributos, inclusive de la vieja escuela y de la nueva escuela, que toman de base el Gaia 2. Y yo concuerdo contigo porque para mí, yo quiero mucho el Gaia, pero yo me siento más conectado al Gaia 3 y al Gaia 1. Por eso me llamó muchísimo la atención de que fuera algo bueno, no es hacerle el veíto al Gaia 2 porque obviamente el Gaia 2 es un discazo, pero como cada disco tiene su lugar y como fan es muy difícil ser objetivo. Uh-huh. Porque realmente lo que realmente quiero decir es que es difícil ser objetivo porque todo se trata de gustos, todas las personas somos diferentes, todos pensamos y sentimos diferente, entonces no puedes decirle a otro fan que le gusta la misma banda que a ti, que tú eres mejor porque te gusta más este disco, ¿sí me entiendes? Porque ya nada más se trata de gustos, si a esa persona le gusta más este o aquel, está bien porque es su identidad, es lo que piensa, ¿no? Pero ya quieres decir, no, es que este disco es mejor y yo soy mejor, por eso mejor que tú, pues eso está mal. No, eso ya es egolatría y hiperpotencia, ¿no? Claro, y dentro del mismo fandom, pues se ven mal, ¿no? Sí, como hoy en día, gracias a la red social, yo creo que mucha gente, así como te siguen, yo creo que mucha gente te ha mirado, pero yo siento que tu carrera, yo que te conozco desde Uroborizados, tu carrera siempre ha sido muy honesta hacia el tributo a mago y hacia decir, miren, yo tengo mi identidad, tengo mis discos favoritos y respeto lo que digan los demás, pero lo principal es lo mío, ¿no? Sí, pues ahora sí que es una forma de compartir cómo yo percibo a Mago de Oz, ¿no? Porque la percepción que hay ahorita y que había hace 10 años es muy diferente a la que yo tuve. Yo tenía 9, 10 años cuando conocí a Mago de Oz y cuando yo iba a los conciertos, yo era muy chico, mi primer concierto era a los 14 años y había vikingos aplastando latas con la cabeza, con chalecos de piel y, o sea, ¿sí me entiendes? Rockeros, metaleros, así, viejos, barbones, y yo era un niño, entonces la escena y el fandom ha cambiado muchísimo. Muchos de esos amigos que yo conocí ya ni siquiera les gusta Mago de Oz desde hace como 20 años, ¿no? El fandom ha cambiado muchísimo y cada vez se ha hecho más joven. Sí, yo creo que como todo en el mundo del metal, ¿no? Va rejuveneciendo, sí, va viendo un cambio generacional como tal.
sí, pues está, les gusta lo que está, lo que les toca, ¿no? A lo mejor para muchos, para alguien su primer concierto, digo, yo al último que fui fue el Diablo sin ópera, a lo mejor para alguien que tenía esa edad, o sea, que era muy chico y fue su primer concierto, para esa persona lo fue todo, ¿no? Y qué padre, o sea, no es que esté mal, para mí fue todo el Gaia, y el Gaia 2 no, porque fue mi segundo concierto, ¿no? Mi primer disco fue el Gaia. Para alguien, a lo mejor, la Ciudad de los Árboles fue su primer concierto, que tengo amigos, y para ese alguien lo fue todo, ¿no? El mismo Adrián que dice que cuenta que él empezó a escuchar más Mago en Ilusia, ¿no? Uh-huh. Y es lo bueno de esto, que igual con cada disco van pasando cosas nuevas y va llegando más gente. Lo bueno de esto es que la gente que llegue, pues no hay por qué rechazarla, ¿no? No hay por qué decirle, no, tú no puedes entrar a nuestro grupo. Y va también para aquellas personas que dicen, no, como tú, a lo mejor te gusta Mago de Oz, pero como ya te gusta Runa Llena, ya no te queremos aquí. O como ya te gusta José Andrea y Uroboros, ya no te queremos aquí, o sea, ¿de qué se trata, no? Porque ese afán de relegar a personas que sí son fans de Mago de Oz, pero que sí tienen un criterio para poder escuchar de todo, ¿no? O sea, pues no lo entiendo. No, es que, mira, yo que me he topado y que me he topado en la nueva generación, a mí me han dicho cosas del Diabolus, la mayoría negativas, y por eso dije, oye, ya no estoy con, ya te imaginarás con qué persona, ¿no? A lo mejor te las topaste, porque a lo mejor son también contemporáneos a ti, y a mí me tocó estar con esas personas. Yo conozco a todos. No, pero como dices tú. Bueno, menos de 5 años para acá, ya no, pero sí, para atrás sí conozco a todos. No, pero como tú dices, no se trata de polemizar, porque pues, como yo comentaba en mi anécdota, a mí apenas me acaban de. Y te lo cuento aquí y con la audiencia de La Roco, ya lo he contado con la audiencia de La Roco. Me iban a invitar a un evento, pues digamos, parecido al Gaia Fest, pero resulta que me bajaron del evento por un comentario sincero que yo hice. Me bajaron del evento, pero lo más cagado, amigo, es que me tenían contemplado en la lista de invitados sin yo saber que estaba invitado. Sí, o sea, me lo dijo un amigo, no te voy a decir quién porque si no, no lo voy a quemar aquí. Me lo dijo un amigo y yo le dije, ¿qué onda? O sea, es lo que yo siento desde que me llegó la invitación del Gaia Fest. Dije, bueno, va a estar Urbanizados, que es el primer club que yo conocí como tal de gente fan de Mago y gente que empezaba a ser fan de Uroboros. Me acuerdo de Pajarito, me acuerdo de Gaviota, de Yes. ¿Sabes cómo estar en el festival? Sí, me sorprendió muchísimo. Es cantante, ¿no? Sí, sí. Muy impresionante, la verdad. Es bonito ver que, digo, yo también no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven, ¿no? Uh-huh. Y haberlos conocido a ustedes técnicos y ver cómo han evolucionado y cómo han ido haciendo sus cosas, pues también es padre, ¿no? Y meterlos aquí a mi grupito de amigos y que todo vaya siendo más grande y compartamos lo que hacemos cada quien, eso está súper chido. Y pues en el caso específico de Fanny, de Gaviota, yo con ella he conservado la amistad desde que estábamos en el fan club. Y no nos hemos dejado de ver ni de hablar, y pues he visto su transformación, su paso por la escuela, sus exámenes, todo, y
no quiero spoilear mucho porque la verdad yo de mis amigos puedo echar muchas flores, pero pienso que cuando escuchen a Fanny es otra cosa, les va a volar la cabeza, no tienen idea del nivel que tiene mi amiga. Está muy, muy, muy cabrona. Sí, fíjate que yo también llegué a pensar en hablarle a la gente de Magomex, decirles, vénganse cabrones, porque pues es que, como dices tú, o sea, a lo mejor no hay una amistad así. Ahorita ellos ya tomaron el estandarte del fandom, antes era el Diabolus. Yo siento que se trata de evolucionar. Siempre ha sido Mago de Oz México. Diabolus México era Mago de Oz México. Pero no sé cómo fue el cambio de administración, pero incluso puedes ver los flyers o puedes meterte a Diabolus sin México para que veas que la página oficial Mago de Oz México pertenecía a Diabolus, el logo tipo y todo. Pero sí, bueno, yo con Mago de Oz México creo que me tienen bloqueado. Sí, porque... Digo, en mi Facebook tengo fans de Mago, pero pues no son tantos, no son poquitos. Y yo como ando luego pegado y me entero de cosas, yo anuncié cuando entró Víctor de Andrés en mi Facebook personal, ¿no? Uh-huh. Y creo que se enojaron conmigo y me bloquearon. Esa es la historia que te puedo platicar qué pasó. A ver, si gustas, es tu casa. Sí, pues nada más eso, amigo, que... Yo anuncié que Víctor de Andrés era el nuevo guitarrista de Mago de Oz cuando fue la salida de Fran y de Carlitos. Uh-huh. Porque pues lo mismo te digo, que pues yo sé a veces cosas que igual no debería contar, pero pues es mi Facebook personal, ¿no? Ahí tengo a mis amigos, ahí no tiene por qué haber polémica ni salir de ahí. Uh-huh. Entonces se enojaron mis amigos de Mago Mex. Creo que estoy bloqueado, pero pues no pasa nada. No, figúrate, yo conozco esas entradas mejor que nadie, Yo conozco esas entradas mejor que nadie. Y yo también he conflictado mucho con ellos últimamente, pero, ¿cómo? Para mí no hay problema, incluso, la verdad no sé qué lío se traiga, te digo que yo soy el que menos se entera de las cosas, porque no ando muy metido. Yo muchos años me alejé, me salí de grupos. Este mes he estado muy activo y he estado viendo que muchos amigos ya se hicieron músicos o ya están haciendo otras cosas. Pero yo estuve muy alejado del fandom de Mago de Oz muchos años. Y no, desconozco porque yo no me siento que esté involucrado como en esto. De polémicas, ¿no? A lo mejor yo soy el creador del evento y yo soy el que está coordinando todo, pero ni siento que tengan algo personal contra mí, ni yo con ellos. Si llegan a ir, pues pensando, ¿no? Porque te digo que la intención es estar pues unidos, no divididos. El fandom no son nada más ellos, ¿no? Y sí, lo que yo comentaba de la anécdota, amigo, fíjate que a mí me molestó mucho enterarme de que me contemplaron, pero decía, miren, es que yo lo he dicho y lo voy a decir y lo voy a sostener. Yo ahora, como te lo dije, a lo mejor con Izzy, por diferencias entre fans no nos caemos. Pero si él se acerca a saludarme y hablamos, pues no hay ningún problema, yo le hablo. Ahora también con la gente de este evento, que no quiero decir mucho, pues si ellos me hubieran dicho, oye, hay una posibilidad, ¿cómo andas de agendas? Yo hubiera ido, o sea, mi plan era si hubiera... Ha habido el acercamiento, claro, pues yo le digo, ok, voy allá, pero ¿qué te parece si nos vamos al Gaia Fest? Para que veas, porque yo siento que
el Gaga Fest va a concentrar un sector del nuevo fandom con el sector del viejo fandom, ¿no? De ese fandom que le tocó el concierto de la Monumental, los conciertos del Auditorio, los del Palacio. Y será bonito las anécdotas porque ahí vas a encontrar a gente que no ha visto a Mau con Z, pero que lo vio con José. Y va a haber un cambio de anécdotas muy chido, ¿no? Sí, va a estar bonito porque es algo que ya no puedes ver actualmente, ¿no? Actualmente, pues Mago de Oz es una cosa totalmente distinta a lo que era antes, ¿no? Y a lo mejor nuestro show estamos tratando de que se parezca más y que conserve esa esencia de lo que fue alguna vez. Uh-huh. Y todos mis amigos que están invitados, por ahí faltan personitas por confirmarme. Esperemos que sí se haga porque he compartido escenario con bastantes, desde los chavos de Ira Day, Santanael, de la orquesta de Celtica, por mencionar algunos, ¿no? Y por otro lado, además como colegas, yo mismo soy fan de los tributos viejos, Lemuria, ustedes son muy jóvenes para saberlo, pero Lemuria en algún momento fue tributo a Mago de Oz, Moncharriot fue tributo a Mago de Oz y era de mis favoritos. O sea, te digo, nos conocemos todos. Y quiero pensar que tenemos una buena relación. Yo creo que no hay ningún motivo para enemistarnos por una razón tan banal, ¿no? Porque ni somos el mismo Mago de Oz, o sea, somos los fans de México. A lo mejor hay gente que necesita ubicarse en esto, que no hay algo exclusivo, ¿no? Uh-huh. Y aparte que esto no se da en España, ¿eh? Y yo vi a Fran, no sé, tú tuviste el contacto con él, lo vi muy emocionado a Fran. Sí, se le veía en sus ojitos, él es muy expresivo, ¿no? Con sus ojos. Sí, es que Fran es otra cosa. De él jamás he tenido una grosería, de él siempre he tenido detalles lindos, siempre, ¿no? Y conmigo y con mi familia, mi hermano cuando estaba pequeño, mi hermano que va a estar también en el Gaga Fest, que siempre ha estado en los eventos que yo hago, él tenía como 5 años cuando conoció a Fran, y pues también conserva ese bonito recuerdo de él, te digo, nunca una grosería y siempre una palabra, siempre un detalle bonito de parte de él. Fran se cuece aparte, es otra cosa diferente. Oye, del viejo mago, ¿quiénes eran los más complicados del viejo mago? Así para hablar, para darte una firma, una foto. Pues yo creo que Fernando, porque él nunca fue una firma, el día que hubo oportunidad. Fue el año que hicieron lo del Vive Latino, y lo que nos dijo Chus fue que se habían quedado a hacer hacerse cargo de lo que tenían como que ver con el ingeniero de audio para el festival en el Foro Sol. ¿Mm? Ese día vinieron todos menos Kiski y Fernando, ¿no? Yo creo que Kiski ya es muy accesible, es un amor también, te habla, te platica, te cuenta anécdotas, es genial. No sé, por ahí moja porque de repente en las firmas, las primeras que iba ya lo agarrábamos medio cansado, ¿no? Pero pues, cuando está bien y es temprano, él está bien atento y se toma un tiempo para estar contigo. Chus se engenta muy rápido y a veces tiene como estas dos caras de que luego es muy, muy agradable. Pero sí es mucho de no, ya me cansé, de quiero estar en paz un ratito, ¿no? Y pues ya sabes que tiene él sus formas de decir las cosas. No sé quién más. A lo mejor José en algún momento también. Andaba de aquí para allá. Yo creo que mentalmente, tú sabes que la voz es un instrumento emocional, ¿no? Y necesita ser cuidado además de lo físico, pues lo que tengas en la cabeza y en el corazón, porque si no, pues nomás no sale la voz. Pero pues difícil es
de contactar, no sé, yo creo que depende el momento, ¿no? Nosotros íbamos mucho con ellos a un bar allá por Zona Rosa. Y depende el mood en el que estés. Si van saliendo de un concierto, obviamente lo que quieren es ir a descansar. Pero si ya están en la fiesta y así, es otra cosa, es otro tipo de... Con las copas y todo eso. Claro, es el límite que cruzas entre ser fan o admirarlos y ya poder convivir un ratito con ellos, ¿no? Ya conocerlos de forma más personal. Creo que a mi generación yo he visto muy pocos, pero a tu generación sí fueron varios que me dicen. Inclusive Arturo me comentaba que estuvo en la apoteósica presentación de la Monumental, donde les llovió de una forma colosal. A mí también. Y nos llovió en el Salmo de los Desheredados. Y lo bueno que el diablo en ópera fue en la arena, si no, imagínate. Sí, yo la verdad sí prefiero los conciertos en lugares cerrados. Sí, sí. A mí me tocó, ¿sabes dónde? En la Monumental de Morelia. En la Santa María de Querétaro. Un tormentón, amigo. Híjole. No, lodo, gente mojada, cancelación. Ya te imaginarás. Oye, y te quiero preguntar. Sí. No recuerdo, ajá. Te quiero preguntar, ¿el fandom antiguo de Mago era tan tóxico como el actual? ¿O no? Creo que fue cambiando gradualmente. Lo que pasa es que, pues, todos fuimos creciendo, ¿no? Todos, uh-huh. Conforme vas pasando una edad, te vas alejando, así. Yo pienso que no, al menos lo que me tocó a mí con Diabolus, uh-huh. Con la gente que conozco, era súper desmadrosos, ¿no? Y súper desmadrosos en el sentido en el que en las reuniones se ponían a cantar, hacían locuras, se trepaban a los árboles. Uh-huh. Por ahí hay algunos videos en su canal de Diablos en México donde salimos. Uh-huh. Pues yo llevaba mi guitarra, todos cantábamos, Elo y yo, y procuraba tenernos actividades, ¿no? Para que no fuera nada más, bueno, ya venimos, ya nos vimos, ya nos vamos, ¿no? Sino hacer actividades que cuando inició Revolizados, tú sabes que Revolizados era como hijito de Diabolus y trataba de tener como la misma dinámica con el fan club de Uroboros, ¿no? Pero siento yo que tóxico no fue. Tóxico, ¿sabes cuándo empezó lo tóxico? Y te lo voy a decir aquí bien claro. La toxicidad comenzó el día en el que lamentablemente, porque yo creo que todos los involucrados en la banda debieron mantener las cosas personales separadas de lo profesional. Creo que ahí empezó, en el momento en el que a los fans nos involucraron en esa pelea absurda entre integrantes. Como una pelea de una mamá y un papá divorciándose, ¿no? Exactamente, así es. En ese momento en el que no supieron que digo, con toda la intención, porque yo estuve ahí, ¿no? ¿Qué te digo? Yo estuve ahí, yo he escuchado cosas que dejarían mal a muchas personas, la verdad. Haber involucrado a los fans fue el peor error que pudieron haber cometido. Yo digo, les gusta la polémica y todo, y por ahí dicen que no hay publicidad mala, pero pues, yo digo que sí, lo que proyectas es lo que eres, ¿no? Entonces, haber involucrado a los fans y también fans que a lo mejor no tenían un criterio y no tenían una forma objetiva de verlo como lo que es, que nada más consumimos su música y nos gustan las letras y la música y hasta ahí está nuestra participación, no por qué tener que involucrarnos más allá ni hacer debates, ¿no? Ahí empezó la toxicidad. Oye, ¿y cómo era antes la forma de conseguir los discos de Mago? Por decir, vámonos a algo más actual.
la ciudad de los árboles, digamos un poquito la ciudad, el propio Gaia 1, Gaia 2. Pues mira, para empezar, antes no había discos, eran cassettes. Entonces, pues nos llegaban el disco de Chamberí, la limpieza, la cisterna, hasta el mismo Gaia, creo que fue el último cassette que salió. Y también, pues Mago Dios trabajaba con los organizadores de Rock Urbano, con banda anterior que llegamos a trabajar. Pues sí, porque estaban vetadísimos de ahí, por eso nosotros teníamos como el chance de llevar la música de Mago de Oz a donde ellos ya no podían. Y en ese ambiente del rock urbano la gente armaba discos de varias bandas en los que metían alguna rola de Mago de Oz. Recuerdo mucho el disco de Mago de Oz y las Fuerzas del Rock, que era un maguito con un rayo. El disco que todos tuvimos era un disco azul. Y de esa forma se conseguía música de Mago de Oz, porque el disco como tal también era un poquito difícil. Mi primer Gaia pues, obviamente fue pirata. Todos mis discos de Mago de Oz, los primeritos, fueron piratas. Órale. Esa era la única forma de conseguirlos. Y pues ya después se fue modernizando todo, incluso la piratería. Y recuerdo que cuando salió el Gaia 2, salió el Gaia 2 en España, al otro día ya estaba en pirata aquí. Órale. Y pues tenías que ir al centro a cazarlo, a ver quién lo tenía, a ver quién ya lo había copiado. Órale. No, si era más bastante dura la cosa. Sí, más underground, más de rudo. Y ahora, oye, te quiero preguntar, tú que lo conoces, yo creo que tú eres de los que me puedes decir cómo es Chus de Peapa. Chus ha cambiado del Chus que tú conociste al Chus que ahora se proyecta en entrevistas, con los fans, en reuniones, en firmas, ¿o sigue siendo el mismo? Pues mira, te puedo decir varias cosas. La primera es que me tiene bloqueado de WhatsApp. No sé si haya cambiado, pero primero me bloqueó. Después creo que cambió de número. La segunda cosa que te puedo decir es que está mal que un fan idealice a un artista. Porque ser buen músico no te hace buena persona, ¿no? Así como en cualquier lugar, en cualquier grupo te vas a encontrar gente, por decirlo de alguna forma, gente mala y gente buena. En todos lados va a haber gente también, no sé. No quiero entrar muchas veces, que ese es el problema, que yo como he estado ahí con ellos, no quiero crear está un poquito difícil la pregunta, amigo. Sí, en público yo creo que no podría darte una opinión sincera por lo mismo, pero yo con él, con Chus, yo no llevo ningún tipo de relación actualmente. Y no es que la quiera, no, tampoco. Solamente les aconsejo que no deben idealizar a los artistas, a ninguno. Si quieres, ya después en el festi, ahí en corto me encuentras. Para no polemizar. Porque ya sabes que hay alguien que anda. Ya sabes que anda alguien detrás de él. No vaya a ser que nos esté casando. ¿Para qué quieres? Bueno, no me preocupa, pero. No, amigo. Sí. No, amigo, es ruda eso. Tú la conoces. Está mal que yo opine por lo mismo, lo que te comentaba hace rato, de que está mal que los fans nos involucremos y opinemos más allá de lo que nos proporciona el artista, que es su arte, su música, las letras, la portada, lo que podemos opinar. De ahí a lo personal, lo que sí te puedo decir es que sí, personalmente sí lo conozco, personalmente he estado con él, y como lo conozco personalmente, en público y con menos con el fandom, podría opinar yo de él o darles algún tipo
de dato, no se puede, porque en algún momento fuimos amigos y está mal hablar. Sí, te entiendo. En lo personal, mira, yo con Chus ya me he topado dos veces, una vez con él, a mí me trató bien. Yo como le dije, miren, yo no quiero tener una relación personal con él, ni por mi trabajo periodístico, ni por fan, ni por nada. O sea, yo lo admiro, yo siempre lo he dicho. Cuando a mí me dijeron, es que su hija, es que esto, miren, yo les he dicho siempre a los fans, miren, a mí me vale un verdadero pepino la vida personal y cómo es Chus personalmente. A mí, mientras él haga buenas letras, buena música, mientras él mejore como baterista, con eso yo le digo, señor Chus, tengo usted en mi mano. Y se acabó. Exacto, exactamente. Eso es. Yo conservo eso, yo lo admiro. Todavía lo admiro y le tengo cariño, ¿no? Uh-huh. Y te digo, para otras cosas sí tengo yo mi opinión personal, pero pues eso ya es muy aparte, ¿no? Sí, luego me cuentas, porque si no... Sí, tampoco hace mucha falta. Mira, si te vas a mis videos, yo tengo muchos videos en mi canal, los videos que hacía yo para mi banda anterior, que es La Orquestra. Uh-huh. Todos los saludos que están en los videos, yo los pedí, todos los videos que están ahí, yo los produje, yo los armé, yo los edité. Y ahí puedes ver el cariño que había, ¿no? En las firmas, por ahí, hay un poquito, una probadita de cómo era estar con él en esos tiempos, ¿no? De las últimas veces. Me acuerdo que estuvimos en Polanco, nos invitaron al hotel a verlos. Chus me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero estamos abrazados y estamos cotorreando. O sea, ya más que nada íbamos a verlos pues para ver qué se armaba, ¿no? En el Cueva de Lobos o en el hotel, a ver qué pasa, más allá de la música y más allá de los conciertos. Entonces era nuestra relación, estar ahí con ellos pegados, platicando, güey. Uh-huh. Estar en el baño de algún bar, teniendo una charla banal, ¿no? Ya otra cosa muy aparte. Uh-huh. Eso también fueron buenos tiempos. No es por echarle mierda a nadie, pero yo siento que si ustedes siguieran, porque yo siento que ustedes estuvieron al frente del fandom y los movieron, mi querido José. Los movieron y sabes sí, a quién me refiero. Tú lo acabas de decir. Yo siento que ustedes estaban al frente del fandom y los movieron. Entonces, yo no sé, la neta, si se pusieron a temblar allá, porque yo estaba atrasito de ellos y decían, si este cabrón se va con estos, va a descubrir algo. Como que no quieren que yo me pegue a ustedes. Yo dije, desde que te cuento lo que pasó, dije, a chinga, raro, ¿no? Dije, porque su evento es 2 semanas antes del tuyo. Ah, ahí sí no sé. Mira, Sí, tengo la información yo, te la estoy contando. En específico, con Barbo Dios México, yo no tengo nada que ver, ni tenemos amistad, ni nada. Uh-huh. De los que sí te puedo hablar son de en Ira Day, yo con quien con sí Javo. Me llevo, sí. Con Andrew y con Javo. Es lo único, o sea, yo no estoy involucrado, ni siquiera sé de qué van los nuevos discos, no los he escuchado, amigo. Yo, mi último concierto fue el Diablo Sin Ópera, el que se grabó para el DVD, y lo disfruté mucho, entramos medio borrachos, Izzy y yo. Fue mi último concierto, ya de ahí ya no he escuchado nada, no he sabido nada, así que, no soy fan. No soy fan y respeto mucho lo que estén haciendo los fan clubs, las actividades que tengo. O sea, es que, mira, dentro del fan club, fandom de Mago de Oz, hay también otros fandom, ¿no? Están pues los que me siguen a mí, los que siguen
ahí sí los que siguen a la orquesta, o sea, y tampoco tendremos por qué dividirlos a ellos, o sea, yo no sé qué día va a ser su evento, pero vayan, o sea, incluso sí. Lo que es que creo que no va a ser aquí en la Ciudad de México, entonces los que puedan ir, vayan a todos tributos activos, pues digo, yo lo hago cada año, pero los demás están un poquito más activos, e incluso el más activo pues es el más viejo, que es la orquesta, ellos cada 8 días están tocando, entonces sí. Vayan a todos los que puedan, apoyen, de eso se trata, de que apoyen, sí. No solo sí. Al mío, vayan a todos, o sea, ustedes que nos están escuchando, no tienen por qué dividir o adquirir peleas que no son suyas y que ni existen. Es absurdo, al final de cuentas, como yo te comento, si a mí me hubieran hablado de frente, decirme, oye, Moncho, vente, ¿cómo estás de agenda? Le digo, a ver, ok, voy con ustedes, pero también voy allá, porque al final de cuentas, como dices tú, son dos, me parece, dos eventos los que tienen programados, uno con el tributo. Iría a ver al tributo, ¿sabes por qué? Porque no me dejarás mentir, Javo es un excelente guitarrista, Claro que sí. Yo lo he visto tocar a Javo. No, sí, cabroncísimo. Es un demonio. He compartido muchas veces el escenario con él y lo quiero, además de ser un colega, lo quiero muchísimo al pinche Javo. Sí. Entonces, mira, yo le comentaba a varios amigos, cuando yo me enteré, que como dices tú, o sea, es imposible, seas fandom viejo o fandom nuevo de Mago, es lo que yo digo. Yo le decía a mi amigo Chema, que nos está escuchando, que va a ir conmigo al evento, yo le decía a él, cabrón, es que no hay que pelearnos, ¿por qué hay que pelearnos? O sea, hasta yo lo considero absurdo, amigo. No hay otra palabra para decirlo. Y como yo lo dije, o sea, a mí me dijeron, oye, te tenían contemplado. Le digo, sí, pero ¿por qué me lo estás diciendo tú y no me lo están diciendo ellos? Así le dije a mi amigo, ¿por qué me lo dices tú y no me lo dicen ellos? Si ellos me lo hubieran dicho, ¿sabes qué? Veo 2 semanas y hasta me puede ser que hubiera buscado asilo o hablado con mi señor padre para poder ir a los 2 eventos, porque al final de cuentas, vuelvo a reiterar lo que tú dices, vayan a los eventos, aunque no vayan, y aunque no les guste el Mago actual, vayan, y aunque no les guste Z, vayan. O sea, es nada más disfrutar la música de Mago Dios y se acabó. Yo tengo una frase que cuando hago mis eventos, es un evento hecho por fans, para fans, de amigos, para amigos. No es que yo me crea o que yo sienta que soy, o sea, pues no. Te digo, yo tengo otras cosas que hacer, también tengo mi trabajo, soy músico haciendo otras cosas. Si ves mis videos, yo toco Pedro Infante, José José, Coldplay, o sea, la música que a mí me gusta, no todo es Mago de Oz. Mago de Oz es una parte muy importante en nuestras vidas, pero de eso a que lo sea todo absolutamente, pues no lo es. Y por eso creo que este evento que estoy haciendo va a ser único y no se va a repetir, porque pues a lo mejor nos juntamos a tocar otras veces y otros años después, pero de las cosas más bonitas que van a suceder, que es de la conferencia de mi amiga Ana, que participó y estuvo involucrada en el disco, eso ya no se lo volverá a repetir. Oye, solamente en esta ocasión. ¿Y están los créditos, ella, del disco? Claro, si tienes tu disco a la mano, búscala ahí en los agradecimientos. Si no, ahorita te mando una captura. Sí, para confirmarlo, porque ya sabes, yo como periodista siempre tengo que ir con los documentos a mano para sustentar mi credibilidad, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, también, ya que hablas de tu trabajo, Sánchez Music, amigo, ¿cómo fue este...? Pues ahora sí que este sueño loco, ¿no? Porque... Pues mira, yo empecé a dar clases de música
yo creo que más o menos también a la misma edad a la que conocí a Mago de Oz. Yo ya tocaba, ya era músico, ya tocaba la guitarra y tenía la inquietud por cantar, porque te digo, desde pequeño, desde los 3 años, desde que tengo memoria, tengo recuerdos de estar viendo a mi papá en un escenario cantando con su grupo, y yo pues me ganaba el sueño y me tenía que dormir en las sillas, ¿no? Con todo el ruidero de las bocinas. Siempre he estado yo en este ámbito. Y muy, muy chico mi papá me enseñó a tocar la guitarra, y el amor por la música siempre lo he tenido, y algo que he aprendido de él es que la música y la buena onda se tiene que compartir, que no hay que ser envidioso. Hay mucho músico que no te enseña, ¿no? O se tiene cierta reserva para decirte ciertos secretos o ciertas formas de hacer las cosas. Y no debería ser así. Pues un profesor tiene que tener vocación, y su vocación es compartir, ¿no? Entonces, escuché con mi mamá, y pues la idea de Sánchez Music, de la escuela, es de mi papá, del señor José Martín Sánchez Castro, es mi papá y es el fundador de la escuela. Y pues ya estamos cumpliendo, no sé, como 22 años, por ahí del 2000, poquito antes de empezar. Y por aquí han pasado muchos músicos que después se han hecho nuestros amigos, con la misma ideología de compartir y de unión. Gracias a la enseñanza de mis padres, como yo trato de conocerme por la vida. Entonces pues la escuelita se trata de eso, de compartir y de no limitar a los que quieran aprender. Darles todas las herramientas. Oye, ¿y las clases de batería las da tu hermano Jason o tú las das? Sí, pues mira, es que como vamos por cursos, la música pues la dividimos en partes, ¿no? Yo te puedo enseñar como una base sin que tengas que tener a la mano una batería, que sería el solfeo rítmico. Y ya en cuanto a técnica y eso, pues sí, sería con mi hermano, o desde el principio con mi hermano, no sé, que esto es un instrumento principal. Él toca muchos instrumentos también, pero su principal instrumento, el que más le gusta tocar, es la batería. Y además es un fregonazo, lo van a ver ese día, que sí, creo, me ha tocado verlo con, ¿sabes con quién? Con Satanael. Sí, yo estuve con ellos allá en el Rockson de Satélite, estaba en el backstage escondidito y me invitaron a cantar Hasta que el cuerpo aguante. Oye, ¿no? Ese día... ¿No te corrieron? Porque también sabes que en Satanael metieron mano. No, pues la verdad no sé bien yo cómo estén las cosas ahí, pero yo me la pasé muy bien. Estaban ese día los Mago Mex y estaban todos. Estuvo bonito ese día. Sí, me acuerdo, bueno, fue. Yo iba a apoyar a mi carnal, como siempre. Sí. Pues a mis amigos, a Dante, a Javo, a Rodrigo. Sí, sí, sí. He visto a tu hermano, sobre todo, yo lo he visto con Tributo Mago, y es un buenazo. A veces digo, hermano, tú te puedes comprar otro set de batería más profesional y harías magia, porque yo siempre lo que he dicho, bueno, mi padre desde los 12 años, bueno, desde los 5 años yo a mi padre siempre lo vi con un bajo, ¿no? Y el amor por el bajo yo lo tengo, y guardo la esperanza de tocar un bajo, pero ¿sabes qué fetiche tengo, amigo? De tocar el de 5 cuerdas, porque a mi papá siempre se le complicó el de 5 cuerdas, siempre, y dije, yo en algún momento quiero tocar un bajo de 5 cuerdas para superar ese, digamos, esa traba que tuvo mi padre, ¿no? Sí, la verdad es que nunca es tarde para aprender, y la música es una cosa muy bonita, ¿no? Es una cosa que une, ¿no? Sí, como bien tú lo comentas, en el caso de tu hermano, de tu papá,
O sea, es algo muy bonito y créeme que yo lo he visto de cerca y créeme que sé de lo que hablas porque mi papá inclusive también tenía un grupo antes y a mí me tocaba, fíjate, yo sí aguantaba porque a veces era irte a dormir a las 4 de la mañana y dices, uff, y luego escuela cuando eras pequeño y luego escuela y tus amigos te decían, ¿a poco tu papá toca en un grupo? Y así como que todos le hacían de, wow, ¿no? Sí. Es una anécdota muy bonita. Bueno, mi querido Casey, no, ya casi para despedirnos, porque me dijiste que a las 7 entras a clase en tu escuela. Sí. Para que le puedas decir a la gente en dónde se encuentra Sánchez Music, contactos, en las diferentes clases que dan ahí, si gustas, esa es tu casa para que te puedas promocionar. Ah, muchas gracias. Pues nos encontramos en la alcaldía Magdalena Contreras, pero tratamos también de no solamente hacer las clases presenciales hasta acá, ¿no?, sino de poder ir hacer las clases particulares directamente a donde nos lleven, ¿no? Ahí está la página de Facebook, Sánchez Music Escuela de Música. Y pues enseñamos guitarra, batería, piano, violín. En general lo que enseño pues es música, ¿no? Y ya el alumno decide en qué instrumento lo va a utilizar. La técnica para ejecutar el instrumento cambia, pero la música se ocupa para entender el instrumento que tú quieras. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por el espacio. ¿Y los números de contacto, amigo? Claro, puedes contactarme con el 55 39 43 77 18. Uh-huh. WhatsApp es el Tix Wizard, en mi página de Facebook, en todos lados estoy como el Tix Wizard, en TikTok, Twitter, en todos lados, que es C de casa, ELTIYX, perdón, y luego W y ZART. Así estoy en todos lados, así me encuentras en todos lados. Para que no se compliquen, es la palabra Celtic, pero nada más cámbiale la C por la X. Así más fácil. Así más ancho. Oh, sí, no sé dónde está en el Google. Sí, es correcto. Sé que no es guitarra, teclado, batería, o sea, y si quieren ver, y si dices, ¿a poco la arman? Pues ve al Gaia Fest y vas a ver a donde los profesores, vas a ver a Jason y vas a ver a Casey. Para que te convenza. Sí, también contrataciones ahí mismo. Para cualquier evento, ¿no, amigo? Exactamente. Sí, cualquier evento social, empresarial, ahí nos pueden encontrar. Ok. Y bueno, amigo, ¿hay algo más que comentar del Gaia Fest o ha sido todo? Pues, creo que estuvimos muy bien, ¿no? Es un evento, el evento homenaje a Mago de Oz que hago cada año. Este año se va por nombre Gaia Vintefest, que es el motivo de que el álbum el año que viene cumple esos 20 años que salió. Van a estar bandas muy importantes de la escena del folk metal de la Ciudad de México y además amigos y colegas míos con los que he compartido escenario desde hace bastantes años, como son Fear, que antes se llamaba Jack O'Lantern, la Agonía de Leonora, Lemuria y la Catrina, y también con la aparición especial de la banda de mi amigo Adrián que se llama Dreams of Grants, que ellos tocan doom metal. Van a estar tres de los fan clubs más importantes de la Ciudad de México y más viejos, ¿no? Uh-huh. La competencia de mi amiga Ana Siguacuatl, que participó en el disco Gaia. Uh-huh. Y muchísimos artistas invitados. Ahora sí
que tiramos la casa por la ventana y todo se fue haciendo más, más y más grande, y somos bastantes amigos, bastantes. Y pues ya esperamos verte ese día. Tú tienes ahí tu espacio ya contemplado. Ya hablé también con la gente del foro para que estés cómodo y para que estés cerca del escenario donde está la mera acción. Gracias, amigo, gracias. Vamos con mucho gusto ahí por parte de la Rocco a cubrir el evento, aunque luego te cuento algunas cositas ese día del evento. Y lo peor del caso es que hay una infiltrada ahí. Luego te cuento. Ese día o más con confianza, pasaditos los días, previo al evento te cuento. Perfecto. Entonces, aquí andamos para cualquier cosa que se ofrezca. Y muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo muy fuerte. Uh-huh. Y pues ya nos quedan poquitos días para el evento. Un mes, exactamente, un mes. Sí, un mes. 30 días. Y poquitos ensayos. Y si quieren ver los ensayos, cómo van, pues los invitamos a agregarse al grupo Celtic Wizard, contenido exclusivo, ¿verdad? Donde estás compartiendo cómo van los ensayos, también recordando anécdotas con la roquestra, algo que le quieras decir al buen amigo Raúl de la roquestra, porque también por ahí lo ando ensalqueando a veces, señor. Pues nada, ahí nos andamos viendo. Un abrazo a todos y esperamos verlos en el evento. Los precios, amigo, ¿cómo están los precios de los boletos? Los precios están en preventa hasta el día del evento. Uh-huh. En 160 pesos los pueden adquirir físicos en la taquilla del foro. Uh-huh. Con mi amiga Nayeli de Narega Tatú. Uh-huh. Y también conmigo en la página de Celtics Wizard. Y boleto virtual a través de Boletia, que ya sabes que es cargo por servicio, además del precio de boleto, que son 160 pesos, hasta el día del evento, que ya serían 200 pesos. Okay. Nada más es un costo de recuperación, porque pues el foro no es gratis y el backline y el PA tampoco lo es. Uh-huh. Y pues nada más sería para esto del foro, ¿no? Como esperamos otra convocatoria, pues preferimos hacerlo en un lugar un poquito más grande, porque en los pasados el trío era un poquito más privado y era más pequeño, pero aquí sí se nos fue de la mano. Uh-huh. Y pues todo el mundo se apunta, todo el mundo nos está apoyando, nos está ayudando, y qué chido sentir el cariño de tantos años de amistad, de que quieran participar en un evento tan bonito y tan histórico como lo va a ser este, ¿verdad? Ok, y también las chicas de Luna Llena México, que me confirmaba Sofi el lunes pasado que van a ir tres de sus administradores, que es ella misma. Me confirmaba que quizá así está la vida de O'Brien, que es de sus elementos más jóvenes. Y nuestro amigo Billy Piña Rockers, que tengo entendido que él va con dos stands. Sí, creo que con el suyo, el de ilustraciones, que ya ves que también en algún momento recreó las portadas de Mago de Oz, sí, sí, que son geniales. Y por ahí anda también en varias convenciones, ahí síganlo, porque además de su canal donde hace videos acerca de metal en español, es un gran dibujante y un gran ilustrador. Okay. Y sí, también nos va a estar acompañando ese día. Oye, ¿también sabes a quién voy a reencontrarme? Al andariego de Emma Mustafina, a ese carnalito también lo llegué a topar. Él va con su stand de piercings y tattoo, con Cerberus Tattoo. Ok, será un gusto saludarle ahí al... Bueno, yo lo conocí como fotógrafo, al buen Mustafina. Sí, todavía se dedica también a eso. Albuen Gonzapina, será un gusto saludarle también ese día. Bueno, mi querido José, un gusto. Y para la otra, pues, si gustas contar más anécdotas. Hay anécdotas que José no puede decir. Nos va a la batalla.
Nos van a matar. ¿Saben de quién estoy hablando? Aunque él dice que no le tiene miedo, pero fíjate que yo todavía le tengo miedo, ¿eh? Todavía le tengo miedo porque... ¡Hijo! No, yo no tengo miedo de nadie, pero... Pues sí, hay cosas que no se puede... Híjole. Van a decir... No tenemos por qué, Diego, tampoco es como que nos guste esta puesta en el chisme. La cosa es que vamos a compartir música y el gusto por esta banda que nos ha dado alegría a tantos años. Y claro, si quieren ir, pues que vayan, ahí están los boletos, ¿no, amigo? Sí. No hay ningún problema, si quieren ir, vayan. No, pues aunque me echen un mensajito y ahí vemos qué hacemos. Sí, por supuesto. O sea, yo siento que ellos como oficiales deberían estar al frente apoyando, ¿no? Sí, pues no sé realmente cómo manejen eso. Ahora sí que cada quien sabe cómo lleva su asunto. Uh-huh. Por lo mientras, pues de nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Vale. Ni queremos ni existen, ¿no? No queremos tampoco que la gente piense que hay un problema donde no lo hay. No, pero ya sabes cómo es este fandom que me ha tocado a mí. Cada nocivo que me encuentro, amigo, que ni para qué te cuento. Entonces, muchísimas gracias, amigo, porque tienes que irte a tus clases. Gracias por concedernos este tiempecito y nos vemos el 26 de noviembre. Muchas gracias a ti y qué bueno que ya no se nos cortó la llamada. No, pudimos terminarla. Yo creo que se calmaron, ¿eh? Yo creo que les molestó tantito las energías. O no sé qué pasó. Sí. Está muy raro que la primera de plano no nos dejaron y en esta también querían hacer lo mismo, pero sí se pudo, al final de cuentas. Un abrazo fuerte también para tu hermano, esperemos saludarle ese día. Ya no pude entrevistarlo, hombre, porque pues me dio... Ahora sí que en tan poquito tiempo pues se hizo lo que se pudo para promocionar el evento, pero yo creo que al final de cuentas cumplimos. Sí, muchas gracias, pues sí, yo creo que lo hicimos bien, gracias a ti por la invitación y... Espero haber cumplido con las expectativas de la audiencia. Sí, no te preocupes, es una audiencia muy, muy alebrestada, pero apapachadora. Muchísimas gracias, mi querido José, y nos vemos el próximo 26 de noviembre. Y será un gusto saludarte y espero que me cuentes algunas anécdotas de esas que tienes con Chus, con José, con Fernando, con Quisque, porque sí. Son miembros que, bueno, al sur sí, ya lo pude presenciar, ya pude tomar una foto con él, a Moja también, pero pues siempre será bonito revivir a los viejos magos, ¿no? Sí. Mira, fueron buenos tiempos. Que no volverán a mí. Que no volverán, exactamente. Que todo quede en el recuerdo. Muchísimas gracias y mucha suerte con tu escuela de música y con tus alumnos. Muchas gracias a ti, te mando un abrazo. Nos vemos el sábado 26, que estés muy bien. Gracias a ti por la invitación de parte de producción y también de mi parte. ¿Cómo de que no? Sí, muchas gracias. Nos vemos. Estamos escuchando y escribiendo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.